Así es, a esta hora el gobierno nacional emite un comunicado para fijar posición en relación a Venezuela como Estado parte del Mercosur. Dejamos con ustedes parte de las palabras del canciller de la República, Jorge Arreaza. Sí, muy buenas tardes, Venezuela. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, a las 13:36 de este sábado 5 de agosto vamos a dar lectura a este comunicado. La República Bolivariana de Venezuela protesta y rechaza enérgicamente la declaración emitida en Sao Paulo, Brasil, de fecha 5 de agosto de 2017, suscrita por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático del Mercosur. La República Bolivariana de Venezuela alerta a los pueblos del mundo sobre la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas violatorias de los más elementales principios del derecho internacional. Nefastos intereses antiintegracionistas ha convertido al Mercosur en un órgano de persecución política contra Venezuela, al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e intolerancia política semejante a la que fue sometida la República de Cuba durante los años 60 del pasado siglo. Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de esta normativa. Es la segunda vez en un año, escúchese, la segunda vez en menos de un año que se pretende arbitrariamente suspender a Venezuela de la organización mediante argumentos artificiales, lo cual es una clara muestra del tenor intervencionista y alejado del derecho de estos cancilleres de la nueva Triple Alianza, así como de la verdadera intención política que los motiva. Quedarán marcados por la historia los nombres de esta aberrante e ilegal decisión. La utilización de la declaración de los cuatro cancilleres del 1 de abril de 2017, señalada como preámbulo de ese comunicado del día de hoy, no corresponde a Ushuaia, ni a las reglas del derecho internacional, ni al sistema normativo fundacional y derivado del Mercosur. Muy por el contrario, constituye una corrupción a la integridad del sistema legal organizacional que busca posicionar una matriz mediática para excusar sanciones injustas, carentes de sustento jurídico e incluso inexistentes dentro del ordenamiento constitutivo de la organización. Es menester revelar a la comunidad internacional la falsía en torno al supuesto desinterés de Venezuela por participar de una reunión para avanzar en soluciones constructivas y ajustadas a la norma. La República Bolivariana de Venezuela confirmó amplia y suficientemente por misiva de su canciller de fecha 27 de julio de 2017 la disposición al diálogo sincero, proponiendo la realización de una reunión en la ciudad de Caracas durante la primera semana de este mes de agosto de 2017, con observancia a los principios de derecho internacional y al respeto mutuo, en el debido reconocimiento a la causa arbitral interpuesta por Venezuela en contra del resto de los Estados parte y a la condición plena de Venezuela como miembro de la organización. Nunca en el marco de espurias pretensiones de aplicabilidad del protocolo de Ushuaia. Si en torno a principios y protección de la democracia se abriera un debate, serían los gobiernos que hoy condenan a Venezuela los que tendrían que explicar y justificar por qué no han ratificado su compromiso con el acervo democrático regional a través de los protocolos de Ushuaia 1 y Ushuaia 2. De los cuales, por cierto,
la República Bolivariana de Venezuela como Estado parte del Mercosur es la única que ha completado los trámites internos para convertirlos en derecho positivo y vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. El único gobierno al que legalmente debería aplicarse el protocolo de Ushuaia es al que hoy malgobierna al Brasil, encabezado por una tragicomedia de mafias económicas y parlamentarias que ni siquiera gozan de la legitimidad del voto, legitimidad que sí ostentan el gobierno del presidente Nicolás Maduro y nuestra flamante y soberana Asamblea Nacional Constituyente, recién instalada en Caracas con todo el apoyo de un pueblo que desea la paz. La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su vocación integracionista legada por el comandante Hugo Chávez, reitera el llamado a la sindéresis, insta al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos, reclama la observancia de las normas del derecho internacional y exige el cese de las acciones antijurídicas de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado parte del Mercosur y como pueblo libre, soberano, independiente de nuestra América. Nada ni nadie puede suspendernos ilegalmente del Mercosur. Venezuela es Mercosur porque está sembrada en el corazón de sus pueblos y no podrán evitar que sigamos latiendo como la esperanza de liberación y justicia de millones. Caracas, 5 de agosto de 2017. Queríamos además recordar que Venezuela se ha conducido por los caminos del derecho internacional, de la normativa del Mercosur, mientras que los ataques vienen por las vías políticas y son parte de una estrategia superior que pretenden desarrollar en los próximos días. Que algunos cancilleres de estos países de la Triple Alianza formaron parte de dictaduras militares del Plan Cóndor en su momento en nuestro continente y que es esa misma derecha que en los parlamentos de estos países pretendió impedir el ingreso de Venezuela al Mercosur durante 6 años algunos y 8 años otros. Pero como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nada ni nadie podrá suspender a Venezuela del corazón del Mercosur. Venezuela es Mercosur. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Escucharon al canciller de la República en este momento, quien daba lectura a este comunicado en el que él mencionaba que Venezuela rechaza y protesta por las pretensiones de esta reunión que se realizó en San Pablo al pretender suspender a Venezuela de este órgano. Nosotros de aquí, desde Cancillería, retornamos nuevamente con ustedes al estudio.